Entendido. Hello, people. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, Marduke. Good evening. Ay, ¿cómo están? ¿Vieron ahí el aporte de Carolina al grupo? Yo no he oído el chiste todavía. No. Ay, Mardo. Ah, pues que lo cuente. ¿Mardo? Ni siquiera en el trabajo me lo contó. Véalo, Mardo, véalo, está bueno. Okay, llegamos a la hora. Y empezamos la última unidad, señores. Como si nada, ya se nos termina el módulo. Rápido, ¿verdad? ¿Cuándo termina, teacher? Lunes. Oh. Rápido pasa el tiempo, teacher.
rápido. A descansar. Buenos días y luego. Volvemos. Okay, people, let's get started tonight with the first attendance. Okay, I'm sorry. Sí, están contentos ustedes, tuvieron paguito, ¿verdad? ¿O no le pagan el pizza? Ah, sí, ¿verdad? Yes, very well. Yo no sé por qué el San Valentín no pone calor. Ay, galán ustedes. Ok, Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Welcome. Katy de la O. Acevedo. Presente, teacher. Hey, Katy. Welcome. Cecibel Emperatriz Meléndez de Colorado. Welcome. Presente, teacher. Welcome back. ¿Qué fue de San Valentín, Cecibel? ¿Usted qué cree? ¿Ah? Edwin Alberto Rodríguez. Edwin, todavía no. Elisa Vilja Reyes. Okay. Stephanie Lisette Molina. Presente. Stephanie. ¿Eres tú, Stephanie? Soy yo, solo que me he peinado. Oh. Te ha peinado, por eso. Es que me tocó baño. Es el norte que estás haciendo, dice. Ok, ya ve que el 15 es el mejor día para San Valentín. Freddy Alejandro Morales. Presente, ticha. Ok. José Luis Santos. Presente, teacher. Welcome. Thank you. Carla Lisette García. Carla Lisette. Katia Michel Moya, se me dio la baja, ya no apareció. Kenia Claribel Peñate. Kenia Claribel, todavía no. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Welcome. Thank you. Marloqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Hey, welcome. Thank you. Misael Armando Gómez. Presente. Hey, Misael. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Welcome. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Ok, Silvia, contigo nos toca hoy la sesión personalizada, ¿ok? Sí, está bien. Perfecto. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Ok. William Alexander Rosales.
Present, teacher. Ah, sí. Ah. William Ulises Aquino. Ulises, no. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Ok, ok. Muy bien. Vamos. Los que somos y somos todos los que estamos. Ok, tonight we are going to start section 4. Ok, in section 4. Let me share the screen. Aquí está. Here it is. Ya vamos pues a la última unidad, la última sección. Recuerden, ¿verdad? Que para allá, lunes de preferencia, el fin de semana, sí. Si pueden pues tener ya todos los ejercicios de la unidad 4 y el examen final. ¿Okay? Va a pasar alguno. Examen, teacher, a medio término, ¿verdad? En el recuerdo que hay un examen final. Después de las tareas de las 5 clases, las 5 tareas, hay un examen final. ¿De acuerdo? Todo tiene que estar hecho. Ok. Tonight's class, you will be able to describe the location of my and others' workplace. Tú serás, o yo, ¿verdad? Dice, seré capaz de describir la ubicación. The location es la ubicación. De mí y de mi workplace, de mi lugar de trabajo y del lugar de trabajo de otros. My and others' workplace. Okay. So where is your company? Where is located your company? ¿Dónde está ubicada su compañía? ¿Qué me puede decir? En San Salvador, en tal colonia, tal calle. A ver, cuéntenme. No me cuente, pues. No me cuente. Okay, let me ask then, Mardoqueo, where is your company located? My company is located in San Salvador Street Francisco Menéndez number 361. Oh, okay, okay. The Francisco Menéndez. I live near there. Yo viví ahí, cerca. En Barrio Santanita. Sí, estamos en medio de Barrio Santanita y calle Modelo. Ah. Sí. Por los bomberos. Sí, exactamente. Enfrente de los bomberos, donde está la cancha de los bomberos. Oh, perfecto. Good. Okay, what about you? Let's see. Edwin, where is your work? Where is your company? My company is located in on the street to La Herradura. Mm-hmm. Kilómetro 46 y medio. Okay, okay, good. What about let me see, Karen, where is your company located?
My company stay in San Miguel. Ah, okay. It is Barrio La Merced. Number 301. Okay, very good, very good. Good morning. Good morning. Good morning. Santo Dios, Kenia. Ay, no, que voy saliendo de una reunión y ya no sé qué estoy hablando. Okay, good evening, good evening. Good evening. Okay, very good, very good. So, today we'll be talking about the location of places, different places, okay? Work or other things. Let's see. Look at this map. Veamos. Tenemos acá. Dice, listen to your teacher read the following places from the map. Different places. Okay. We have a bank. A bank. Can you give me an example for a bank? Can you mention some banks? Scotiabank. Ya se fue, ya ni existe aquí. Okay. But it's a bank, yes. Es que Scotiabank sonaba más bonito. Yes. ¿Qué otro? Another bank. La vivienda. La vivienda. Agrícola, Promérica. Okay, okay. Promérica, yes. Cuscatlán. Yeah. I hate Cuscatlán, but I don't. Me too. Like. Hipotecario. Good. Then we also have more. What is, can you give me examples of more? Multiplaza. Plaza Mundo. Multiplaza is a mall. Plaza Mundo is a mall. Metrocentro. Metrocentro. La Gran Vía. Sí, centro. Metrocentro, esos son más como shopping centers. Mall es como más cerrado, más cerrado. Unicentro, entonces. Unicentro. Could be. But yeah, that's a mall, okay? Pero more, más como multiplaza, galerías, Plaza Mundo. Las cascadas. Las cascadas. Mall. This is like. Okay. Restaurant. What about restaurant? Pizza Hut. Hacienda Real. Oh, China World. Excuse me. Paisca do Brasil. Oh, my goodness. Pueblo Viejo. China World. Pueblo Viejo. Se quemó. Pueblo Viejo. Okay. Pardon. Okay, then Sport Palace. Okay, Sport Palace. Es más algo cerrado, ¿no? Estadio. Fit is lit. ¿Cómo? Espira. No sé, no lo conozco, pero bueno. Pila. Well, no, it's like como el Palacio de los Deportes, el del Indes, el Gimnasio Nacional. Gimnasio Nacional. Ah, entonces el Mágico González.
not small stadium, but okay, sport parks. Okay, school. What about schools? Las escuelas públicas. Ah, yes. Okay. Colegios. San Francisco. Uh-huh. Escuela británica. Americano. Okay, yes. School. La alemana. Yes. Church. Iglesias. Tabernáculo bíblico, bautista. Okay. Catedral. Catedral. Church. La Ceiba. La Ceiba. Park. Cuscatlán. Cuscatlán. Parque Centenario. Parque Libertad. Parque Terrendero. Okay. City Hall. Ah, a ver, ¿qué es el City Hall? Ni idea. ¿Será de la ciudad? ¿Cómo? ¿El centro de la ciudad? Es como alcaldía. Municipalidad. Alcaldía. Es la policía. Yes, es la alcaldía, ¿verdad? Municipalidad. Yes, City Hall. La alcaldía. Ok, Book World. Este es el nombre. Librería. Biblioteca. Biblioteca. No, esto es más una. Bueno, creo que este es un nombre de una. De una bookstore. En general sería una bookstore. Librería. Bookstore, sí, librería se dice. Bookstore. Bookstore. Ok. Y se llama Book World. Arrow Company is the name of a company. Arrow's Company es el nombre. Y tenemos streets and avenues. Barrio Street, Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue. Okay? Let's practice. Repeat, please. Thanks. Bank. Bank. Mall. 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 Restaurant. Restaurant. Sport Palace. Sport Palace. Park. 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 Arrows Company. Arrows Company. School. School. Church. City Hall. Book World. Book World. Barrio Street. Roosevelt Street. First Avenue. Second Avenue. Okay, now please respond these questions. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Okay, escriba una respuesta completa. El restaurante está sobre la calle tal. Y así las otras. Okay, I'll give you a couple of minutes to do it. Thank you.
Okay, who wants to write number one? The restaurant. Okay, take the control, Carolina, and write the answer. No, no, it's to the, ah, yes. Ay, perdón, me quedan. ¿Por qué me quedan mayúsculas si no la tengo activada? Pero, ah, yo la tengo activada. Ay, teacher, teacher. The restaurant is on Roosevelt Street.
Ok, no sé si el street va con mayúscula. Yeah, that's okay. Okay, very good. Thank you. Let it go, let it go. Okay, number two, people. Volunteer for number two. Now volunteer for number two. The city hall is on Second Avenue. Freddy. Can you remember? No sé por qué no aparece aquí. A la hora de quererte saber. Oh, ¿qué has hecho para ocultarte? Ah. The city hall is on Second Avenue. Second Avenue. Okay. And number three, volunteer. A volunteer. The park is on First Avenue and Second Avenue. You write it, Mardukeo. Take the control. No. No sé si se puede con teléfono, con el teléfono. Sí. Okay. No puedo, teacher. Creo que no me parece el teclado. Ah. Ah, pues, entonces, the park. The park is on First Avenue and Second Avenue. No sé si es correcto. The park is on First Avenue. En ese caso, se podía usar between. Sí, también. Ok. Pero ahorita dejémoslo en on. Ok, very good, very good. Well, on Thursday, we studied prepositions on, in, at, or time. Tonight, we are going to study on, in, at, for, as. O sea, on, in, at, también lo podemos ocupar para place, para lugar. ¿Ya? Para lugar. A ver, deduzcamos aquí un poco. On 4th Avenue. On the corner, on the street. ¿En qué caso, de acuerdo a los ejemplos estos, podemos usar on? Una dirección específica. Cuando... Con un... On 4th Avenue, ajá. Cuando está en, sobre una avenida, sobre una esquina o una calle. Ajá. ¿Tenemos una dirección exacta? Sobre una dirección exacta. Los ejemplos. ¿Tenemos una dirección exacta? ¿Yes or no? No. 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 Básicamente, ¿qué tenemos? Una referencia. Tenemos esto. 4th Avenue, on the street. Okay.
Solo tenemos street. Street name. Street or avenue. Pero no tenemos el número de local, no tenemos nada. Más que en tal calle. Okay, on that street, on or the avenue. Y podemos usar on. Veamos in. Examples. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. ¿Qué tenemos aquí? Lugares específicos y ciudades. Ok, hablamos de ciudades, cities. ¿Qué más? Parques vecindarios. Ok, llamémosles areas. Áreas grandes. ¿Qué más? Cities. El Salvador. What is El Salvador? Country. Country. País. Okay. Ya vamos a ver más. Areas, country. Ciudades, áreas grandes, países. Okay. And at, we have at the meeting room, at work, at the bank. En locales. Espacios cerrados. Yes. Let's talk about specific places. Así como en el tiempo, acuérdense, usamos at para ya dar la hora o la fecha exacta de algo. También en cuanto a lugares, cuando ya estamos hablando de específicamente. Ok. Specific places. Let me show you this presentation. Denle agua, denle agua. Santo poder de Jesucristo. Ok. Ok. Vamos a enfocarnos esto del el área del time. Ya, ya la vi. Esta parte, digamos, ya la vi. Y está más detallado todavía. Hay un poco de más información. Luego les voy a compartir esto ahí. Ok. Esto fue lo que vi. Veamos ahora time. Ok. About time. I'm sorry. About place. Lugares. ¿Ya? Lugares. Ven. In es general. Es el más general. Lo más grande. Countries, los países, cities, ciudades, neighborhood, vecindarios, a car, enclosed, espacios cerrados. Ok, cuando algo está, algo o alguien está dentro de cerrado. Estaremos in. Countries, France, example, cities, Paris, neighborhood, Manhattan, enclosed space, a car. Espacio cerrado. On. Vamos a usar on para. Teacher está compartiendo alguna pantalla adicional. ¿En serio no están viendo esto? No, ay. Estamos viendo la hoja por él. Le preguntaba. ¿Qué pasa?
Ah, pues. Aquí, ¿ahora? Sí, señor. Ahora sí. Gracias. Repito. Esto del time ya lo vimos. Esta parte. Luego les voy a colocar esto ahí en el WhatsApp para que puedan repasar. Ahora vamos a ver place, lugares, ¿verdad? Lugares. Decía, in es de lo más general, lugares grandes. Más grande. Countries, cities, neighborhoods, o sea, vecindarios, comunas, espacios cerrados, closed space. In, y así diríamos, in France, in Paris, in Manhattan, in a car. Por eso también vamos a decir in the office, in the hospital. Podemos usar in para hablar de lugares cerrados. What about on? Bueno, on es un poco más específico que in, ¿verdad? More specific. Es para lugares un poco más pequeños. Por ejemplo, streets. Avenues, surfaces, superficies, means of transport, medios de transporte, communications. Okay, in the radio. Diríamos, perdón, on Columbus Street, on 7th Avenue, on the floor, on a bus, on the radio. Casos usaríamos. And finally, let's talk about at. At is very specific. And very specific. What is más pequeño? Addresses. Direcciones, ya donde damos por la calle, el edificio, ¿verdad? La calle. Y the specific locations. Specific location. Ubicaciones específicas. No, at the station, at the park, o no, at the office, at the hotel, at the hospital, yeah. At home, at work, at. ¿Alguna pregunta con esto? Ya lo vamos a poner a práctica. ¿Está claro? Autor. Let me share that in WhatsApp. Este WhatsApp se cierra. No se cerra. Okay, ahí lo tienen. Para que repasen posteriormente, pueden usarlo para trabajar. Bien, comenzamos con el ejercicio que esté. Vamos a hacer primero.
Aquí tenemos 6 sentences and you have to complete the sentences with the correct preposition of place. Okay, use the correct preposition. I work in the bank, that is First Avenue. We see you etc. Okay. Eso es lo que van a hacer acá. So, bueno, trabajen en grupo para eso. Los 5 minutitos para hacerlo. Estamos ya. Yeah. Ok, vayan a los grupos y completen esas oraciones con una preposición de lugar correcto. See you in 5 minutes.
At the meeting room. Que, meeting room. Ahí creo que sería. Ahí está. At, ahí está en el cuadrito de los ejemplos. At the meeting room, dice. Es at. Ajá. At the meeting room. Ajá, es at. Pero va a quedar at. Tips. El teacher. Teacher. We need you. Hello. Hello. We have a question. Uh-huh. In the number 4, Anna works in the company that is town, hace referencia a pueblo o a qué? Sí. Pueblo, si es pueblo, sería in. Yes. Sería on. No sería on, teacher. No. Okay, ladies, the number 5. Dijimos, no dijimos. ¿Cómo se pronuncia relatives? Relatives. That's correct. My relatives go to the mall that is Roosevelt Street. Fíjese que en la tercera. ¿Cuál? ¿En la cuarta? Ajá, en la cuarta, para que diga, Ana trabaja en la empresa que está en el pueblo. At. Entonces, y. At. En la 4. En la 4 es at. Uh-huh. Solamente que la 3 sí tengo duda. La 3. Sí. Porque en la 3. En la 5 es on. ¿Qué crees que eres ahí? On sería la 5. On. Let's say, tell him that we are at the meeting. It's no sería in that is. Company. Anna works in the company that is. No es pueblo. Ajá. Uh-huh. Town. That is on town. ¿Mm? On. You were. Anna trabaja en la empresa del pueblo, pero en el pueblo. Que se me salió del grupo, estaba con Edwin y con, no recuerdo el otro nombre. Edwin, ok.
Okay, people, welcome back. Let's check your work. Okay. Let's see. Okay, Jose Luis, number one. I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. Allí nosotros le pusimos at, teacher. At, a ver, ¿por qué creen que es at? Porque nos está dando en un lugar específico y un lugar encerrado. Dice que yo, I work in the bank that is Fair Avenue and Warriors Street. A ver. Eso sería una esquina, ¿verdad? Lo está dando el lugar. Ajá. En bank, es bank. Sí, pero... Pero está dando una avenida, es una calle. Solo nos da la First Avenue, uh-huh. Barrios Street. No nos dice, hay diferentes esquinas ahí, hay diferentes. ¿Usted tiene un cruce de calles como este? First Avenue y Barrios Street. No sabríamos si no tuviéramos estos rótulos. Ah, ok. Yo no sabría si es aquí, 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 o aquí. Sí, tiene razón. Sí. ¿Verdad? O sea, sí, tendría que ser on entonces. On. Ajá, on. No tenemos exacto. Number two, le vamos a preguntar a Freddy. Their factory is located in La Libertad. In. ¿Por qué, Freddy? Porque le está hablando de, digamos, de una ciudad. Ok. O un departamento. Un departamento, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos sería in. Uh-huh. ¿Es un área grande, si es la ciudad o es un departamento? Good. Number three, a ver, le vamos a preguntar a Susana. Susan. Hola, teacher. Number three, we see you in training room or in the cafeteria. Bye. Dice que ahí con las compañeras teníamos dudas, pero lo que escribimos es at y no sé cómo se pronuncia. La segunda sería in. We see you at room or in the cafe. Okay, a ver. En este caso, ver, no se podría dejar in. Nosotros en el grupo dejamos at las dos porque eran como lugares más específicos, pequeños, más encerrados. Ajá, cerrado. Uh-huh. Y a mí me entró esa dudita si era in los dos. Vaya. Ajá. Le confesaré que en estos casos, actualmente pueden ir cualquiera de las dos. At
Es un lugar específico. At the training room es un lugar específico. O puede ser in, porque está dentro del salón de capacitaciones. ¿Verdad? Lo mismo es en este caso. Cafeteria puede ser at o puede ser in. ¿Ok? Cuando son lugares así bien específicos y que son lugares cerrados donde puede estar adentro de, pueden usarse indistinto. ¿Ok? De acuerdo. Que ambos tienen razón. Porque son lugares específicos. Sí. In, porque está adentro. Sí. Es cierto. Number four. A ver, ¿a quién? Vamos a ver. Edwin. Diga. Ana works in the company that is in town. In. ¿Por qué? Porque town es ciudad. Ok, correcto. Con el nombre, ¿verdad? Hablando de ciudad. In. Muy bien. Number five. A ver. Vámonos con Kenia. My relatives go to the mall that is Roosevelt Street. On. On. ¿Por qué? Porque está hablando de calles y avenidas. Ok, muy bien. And number six, let's go with Ceci Bell. In, teacher. Ahí tenemos una duda. Teacher, ¿y ahí? Es que ya está resuelto. Es cierto. Lo vimos, pero nosotros teníamos esa duda si se ponía, si se podía poner dos veces una preposición, no, como in, at. No. No, este no sé es si un se error. Puede. Este es un error de... Pues sí, cabal, dijimos, ¿no? El error de dedo. Ese es un error de empresa, sí. Ya está. Ah, regalado. Ese sí tenía duda. Vale. Ok, entonces estaba at... Ahí está ya la luz. Ok. Vamos a ver la hora de la... Second attendance. Se escucha como cuando andan vendiendo sorbete. Ok. Vamos con la segunda asistencia. Please, cameras on. Cameras on and respond. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Excellent. Katy de la O Acevedo. Present, teacher. Okay. Cecilia Emperatriz Meléndez. Present. Good. Edwin Alberto Rodríguez. Present. Okay. Elisa Vilja Reyes. Estefan Elizet Molina. Estefan Elizet Molina. Pero me fue. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Ok, Freddy. Es José Luis Santos. Present, teacher. Ok. Carla Lizeth García. Present. Ok. Katia Michelle Moya, Missing in Action. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Hey. Luis Antonio Abrego.
Presente, teacher. Good. Marloqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Ok. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Ok. Rosa Elvira Pérez. Rosa Elvira. Presente, teacher. Ok. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Ok. Susana Marisela Menjivar. Present. Very good. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay. William Ulises Aquino. Present, teacher. Okay. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Perfect. Very good. Muy bien. Any question with the exercise? No. Perfect. Let's see. Let's practice the pronunciation of these sentences. Okay, las voy a leer y bueno, van repitiendo, repeat after me. Teacher, solo una cosita última. Dime, dime. En este caso, con respecto a las preposiciones, como en el ejemplo de la número 3, sí se puede a veces cambiar el at por el in, pero dependiendo cómo está estructurada la oración. Mm-hmm. Uh-huh. Y jamás pueden ir dos preposiciones juntas, como en el caso de la número 6, que ya estaba escrita. No. Mm-hmm. Jamás, eso no. No. Ok. Okay. Okay. Solamente eso, teacher. Thank you. Okay. Repeat after me, please. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Their factory is located in La Libertad. We see you at training room or at the cafeteria. We see you at the cafeteria. The cafeteria. Anna works in the company that is in town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Mm-hmm. Okay. En este caso también pudiera usarse, pero es decir uno u otro, no los dos. Okay. Now voy a poner un ejercicio. Marte. Okay, I'm going to share. Thank you.
amor, es que me siento bien cansada. Ahí en el grupo les acabo de compartir un ejercicio. ¿Qué? Open the link. Complete the text with the correct prepositions. Teacher, aquí estoy otra vez. Se me habían terminado los datos. Oh, yes. Repari, Stephanie, ¿no? Oh. Okay, welcome back, Stephanie. So, y in groups work on this exercise. Okay. Okay. Vayan a los grupos, trabajen juntos en ese ejercicio. When you finish the exercise, click abajo, al final dice terminado. Click donde dice terminado y escojan la opción ver mi resultado. Ok, para que vean las que están buenas y las que están. Go to your groups. You in a moment, I will visit you in your groups.
Es que está en mayúscula. Insu. Seguro, ese es un seguro de vida. Seguro de vida quiere decir. Ella ama su trabajo, dice. Quizás trabaja como una aseguradora. Seguro de vida. Entonces está especificando. La primera la primera como es que me salí, se me borraron las cositas que ya tenía. La primera le pusimos in. Ah, in, vale. Vamos con la tercera. Ajá, dice tu petle. Habla también de otra calle. Ajá. Y de como de un trabajo. Vamos a ver ahorita qué significa esto. Vamos a nuestra. Comes to. Ian comes to stay. In at the hotel. In the hotel with her. There are many restaurants. Entonces, si va in the hotel, la anterior también del hotel sería in, no at. Porque estoy viendo que dice in the office, in the hospital. Podría caber también in the hotel, la anterior, en lugar de at. In a hotel. On the same street, Ian comes to stay in the hotel with her. There are many restaurants in the area. Este teacher nos corchó con este ejercicio. El área dice cuando ella puede comprar su almuerzo. Cuando ella puede comprar almuerzo. O recoger la cena. Pero the area sería como que in, porque hace referencia a there are many in the area. Lo del cuadro, del triángulo que nos dieron, dice the floor, surface, o sea, como superficies. Entonces, no sé si se aplicará a la parte de área, como una superficie, para decir on the area. Yo lo dejé como hombre. Ajá. Sí, como hombre. Come lunch or pick up a dinner. Her favorite cafe is a strip cruising. Está cruzando la calle, dice. Strip cruising. On sería, ¿verdad? Está hablando de la calle. Dice, cruzando la calle Dundas Street. ¿Cómo lo dejamos? Y son a strip favorito. Su café usando favorito está. Habla de una ubicación. Es una strip crossing Dundas Strip. Usted habla de una ubicación, de una calle. Uh-huh. ¿Cuál es para una ubicación de la calle? On. Ah, como está hablando de calles, ajá. On. Vale, luego dice. Sometime after work, she walks to the Eaton Center. It is also the Yum Strip. Order is on.
hablando de la calle. Sí. Monjón, como calle, calle del joven. He doesn't really like at Rhyme. Entonces, Rhyme. Ese nombre sería. Toronto sería un país, estamos hablando entonces de. No, pero ahí dice punto y seguido. De ahí va la otra palabra que no sé cómo se pronuncia y no sé si. Tendría que decir in. Pero no sé qué es eso, si es nombre de país. Sí, porque Toronto está hablando de Toronto. No, está hablando después de Toronto sigue punto y seguido. Pero y pienso que diría en Halifax, coma, Liam conoce Halifax, a Todd. ¿Qué es? Porque knew everybody, no. Ah, ya lo busqué. Halifax es como, está en Nueva Escocia. Entonces viene siendo como cities, como una ciudad. De entonces sería in. Sería, como es ciudad, sería in. Para mí que es in. Ajá. Larga oficina. Una oficina grande. Entonces sería on. Yo creo que sería on porque dice como una oficina grande. Oficina larga. Sería in. Grande. Porque después dice, if she has to stay late, the company has room reserved. Un hotel, reservado un hotel.
Teacher. Hello. Y aquí voy a poner su nombre. No. O solo sin nada le pongo a enviar. No lo van a enviar. Ah, o lo puedo comprobar mi respuesta. Exacto, nada más. Ok. Sí, Pi. Ok. Ay, señor. Estaba difícil, teacher. Ok. Teacher, ¿cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Las rojas son las malas. Las rojas son las malas. Ahí te da la nota, ¿ah? Ahí tuve 7 de 10. Veamos. Teacher, me hicieron jarana. Veamos. Ok. Dice, Lisbeth used to live in Nova Scotia, but she got a new job. Now Lisbeth and her husband Ian live at Yes, in. Ahí creo que aplica lo mismo que el teacher explicó sobre lo del it o am. Yes, in, teacher. Está adentro del fragment. Sí, porque yo le puse in y me pareció buena. Yo le puse at an apartment y me salió buena también. Ajá, me la tomó como buena en in. Ok. Good. In an apartment, a busy street. On. Ah, on a busy street. In Toronto. Mm-hmm. Yes, in. Yes, in Toronto. In Toronto. Okay, they live at 8969 Junction. Yes. Ahí me salió malo. ¿Por qué at? Aquí, ¿por qué at? Porque es la dirección específica con número y... Pero y cae. ¿Verdad? Y en busy street, ¿por qué solo on? Porque está hablando de la calle. Solo está hablando de la calle. Y en Toronto, ¿por qué in? Porque está hablando de una ciudad. Ah, bien, Nova Scotia. Okay. A country. No es un país. No, yo creo que es un una ciudad. No le llaman estado, le llaman territorio los. En Canadá. Uh-huh. Okay. Nueva Escocia, decía. Es como un estado. Okay. Good. Continue. Lisbeth wanted to get a place on John Street. Get on. Porque es calle. Lugar. Sí, todos son lugares. Pero habla de calle. Un nombre de calle. Calle, un nombre de calle. Menciona la calle. Because she works in downtown Toronto. In. ¿Qué in? Teacher, yo le puse in y me salió mala. A revisar. ¿Qué in? Estaba hablando de una ciudad. Downtown es el centro de una ciudad. Del centro de Toronto. Okay. In downtown Toronto. Vamos a ver. She loves her job in Sun Life Insurance. At. Okay, at. Porque Sun Life Insurance es un lugar específico. Okay. Está hablando de una empresa en específica. Okay.
It is 2387 Dundas Street. At. ¿Qué fue el nombre de esa? Dunda. Igual, teacher, igual ahí arriba que decía calle joven. Ah, ya. Okay, she works in a large office. In. 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 Profe, yo ahí, nosotros hemos puesto at porque era el office, un lugar específico, pero nos salió mala. Yo le coloqué in. Sí, porque ahí más que todo está diciendo en una oficina grande. En el decimotercer piso. Ya, entonces, dentro, in, adentro. Okay, teacher. The company, if she has to stay late, the company has rooms reserved in a hotel. At a hotel in the same street. On. Ian comes to stay in the hotel with her. At. Okay. There are many restaurants in the area. In the area. Where she can buy lunch or pick up dinner. Favorite cafe is on a street crossing Dundas Street. Sometimes after work, she walks to the Eaton Center. It's also on Jones Street. Other times she spends time at the world's biggest bookstore. Her husband Ian is a writer and he can work at home. But he doesn't really like Toronto. In Halifax, Ian knew everyone. Profe, ¿qué es Halifax? Si yo había puesto at porque pensé que era un lugar específico. Yo igual la puse como at porque pensé que era un lugar en específico. No. It's a city. Ah. Yo pensé que era como pues una también empresa, hay que saber así. De geografía. It's a city. His best friend live in the same area. In. His brother live At in a house. Yeah, it's not in adentro. In a house. A mí me salió buena at. On the same street. Okay, vamos a ver. Vamos a dejarlo como in esta, a ver si agarran las dos. O solo in. A ver, he shop in the local store. At. And park his car in the street. On the street. Hola. Yo pensé que porque decía shopping, o sea, como que era un lugar más bien grande, pensé que ahí era in. The shopping. Shop at the local store, en la tienda pequeña. Yeah. Without the street, without putting money in a meter, the sidewalk. Sidewalk es la acera. On the sidewalk. So, his wife worked in a small bank. Pues yo había puesto at, pero me salió mala. Igual había puesto at. Ahí es in. In.
in a small van on Harper Road, but she came home early every day. They cooked together when she was at home. Teacher, yo tengo duda porque en los ejemplos aparece at the bank, y entonces en esta a small bank era como el banco es un lugar específico, pero ¿por qué no salió mal? Está. Mire, esto es un poco capricioso porque personas que arman estos ejercicios y luego a veces ellos escogen una u otra respuesta. Okay. ¿Ya? Y ellos son los que programan qué respuesta. No, 100% cero. Ok. Entonces, eso pudiera ser in or at. Así. Ok. Veamos, comprobar mis respuestas. Perfecto. Sacaron 10. Germán, démelo. Después de fallar. Van a hacerlo, güey. Van a hacerlo, pueden hacerlo. Tanto si quieran. The idea is to practice. Ok, y ahí pueden ver ustedes, hay más ejercicios parecidos. ¿Ya? Para que practiquen. Very good. Solo para incrementar un poco de vocabulary, les quiero compartir. Voy a compartir primero a la... un temita acá. This is to practice vocabulary about places in the community. Para practicar un poco más vocabulario de lugares en la okay, ahí se lo puse. Tenemos diferente. Vean, hay que escoger el correcto. Tenemos unos minutos todavía. Sí. Okay. ¿Están viendo esta diapositiva? Sí, señor. Perfecto. Okay, number one. A ver si logran identificar. School. Yeah. School. Number two. Police station. Number three. Esta es una carta. Post office. Perfecto. Number four, butcher. Butcher. Butcher.
Butchers. Butchers. Number five. Fast food restaurant. Restaurant. Number, vamos aquí, el six. Library. Library, okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es library? Librería. Librería. Oh. Biblioteca. Eso es bookstore. Librería es bookstore. Biblioteca. Biblioteca, correcto. Library es biblioteca. Okay, number seven. Car park. A car park, okay. Number eight. Cinema. Theater. Yeah, theater. Teatro. Number nine. Petrol station. Petrol station. También gas station. Gas station. 11. Hotel. ¿Cuál? Ten. Ay, ¿por qué ten? El ten, perdón. Aquí fue Hotel. Hotel. 11. Hospital. 12. Church. Yes. 13. Café. Uh-huh. Café, no, se dice café. Café. Yes. El lugar donde se va a tomar café se le puede llamar café. También se le puede llamar café. Coffee shop. ¿Verdad? Coffee shop es el nombre. Cafetería es más la de los oficinas o la de las escuelas. Es más una cafetería. ¿Verdad? Pero esto es muy común escuchar el café. ¿Okay? 14. Clothes shop. Shoe shop. Yes, es shoe, es normal de zapatos. Shoe shop o también shoe store. Igual, shoe store. 15. Bakery. Sí, es pan. Bakers or bakery. Bakers. Bakery. Luego tenemos 16. Bookshop. Esta sí es bookshop. La librería o bookstore también. 17. Supermarket. 18. Teacher, ¿qué factory? Museum. Museum. 18. Factory es fábrica. ¿Cómo fábrica? Sí. Ok. 20. Swimming pool. 21. Dentist. Yes, dentist. 22. Clothes shop. En la de ropa. 23. Teatro. Green groceries. Restaurant. Sí, ahí mesa. 24. Music shop. Yes. 25. This is a garage. Garage. 26. Pet shop. And 27.
Cinema. 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 28. Market. Market. Greengrocer. ¿Cómo hago para diferenciar si es un grocery o market? O un supermarket. Aquí por el dibujo no se ve muy bien, pero una green grocers es como venta de vegetales, ¿no? Green grocer. Entonces sería que un market, no. Market. Ya no veo. Y yo. Eso es como que fuera una tienda, algo así. Sí, sí, market es. Dejémoslo en green. Sí. Yo veo como que fueran piñas las que estuvieran ahí. Es que sí, sí, dejémoslo en green grocers. Green grocers. 29. Bank. And 30. Train station. Train station. Very good. Okay. More vocabulary about places in the community. Uy, ese gracias. Okay, people, let's go for the last attendance. Hoy vamos de arriba abajo. Pa. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Good night. Good bye night. People. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Katy de la O. Acevedo. Present, teacher. Good night. Good night, Katy. Bye-bye. Bye-bye. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Bye-bye. Bye-bye, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Present. Okay, good night. Elisa, today she didn't show up. Stephanie Lizette Molina. Presente, teacher. Good night, Stephanie. See you tomorrow. See you tomorrow. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, good night, Freddy. Good night, Jose teacher. Luis Santos. Present, teacher. Okay, good night, Jose Luis. Good night, teacher. Carla Lizette Garcia. Present, teacher. Good night, Carla. See you tomorrow. Katia Michelle. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night. Good night, Kenia. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, good night. Mardoqueo Ramírez night. Pérez. Presente, teacher. Good night, Mardoqueo. Good night. Misael Armando Gómez. Good night, teacher. Presente, teacher. Who's that, Mardoqueo? Your daughter? It's my daughter. Okay. Misael, good night. Good night. Okay. Silvia, no, Rosa Elvira Pérez. Present, teacher, bye-bye. Bye-bye, Rosa Elvira. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Okay, no te vayas, no te vayas. Susana Marisela no. Mengíbar. Presente, teacher. Okay, Susan. See you tomorrow. Nice. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay, good night. Good William night, Ulises teacher. Aquino. Present, teacher. Good night. Good night. And Karen Elizabeth Mendoza. Present. Good night, Karen. Bye-bye. Bye. I see you tomorrow. See you. Okay, Silvia. Sí, profe, tenía más dudas con lo de ahora, porque como venía a la casa, no mucho entendí yo realmente. Y estoy confundida porque en el A
dijo que era para lugares específicos, pero aquí dice que también para lugares pequeños. Entonces, no entiendo muy bien las tres. Pasemos eso. Acá. Y es que ese in at a veces puede usarse uno o el otro. A veces se presta para confusión. Veamos. ¿Estás viendo acá la imagen esta del triángulo? Sí. Sí, la veo. Entonces, hemos visto que in es para los lugares más grandes. Para espacios más grandes, áreas más grandes. ¿Verdad? Sí, como dijimos, France es un país, ciudades, ¿verdad? Vecindarios, colonias. Y cuando hablamos de espacios cerrados, aquí es donde a veces se puede usar. Cuando decimos que alguien está en el hospital, o sea, está dentro de, ¿no? Puede usarse también el in. Okay, dime. Entonces lugares que son grandes, pero que están cerrados. Y también lugares abiertos, ¿no? Sí, o sea, cuando hablo de lugares, espacios grandes, por ejemplo, también. En el parque, espacios grandes. Sí, es cierto. ¿Verdad? En el parque, ¿sí? En los centros turísticos. Sí. Estás adentro de ellos, son más grandes. No hay mayor problema si usas in. ¿Verdad? Sí. No hay mayor problema. Cuando, sobre todo también cuando da la idea de que la persona está adentro de él. Y at es para lugares bien, bien específicos. Sobre todo cuando se da la dirección completa con el número de la casa, nombre de la calle, cuando usar. Por eso dice addresses, direcciones. Y luego specific location son ubicaciones bien específicas también podemos usar. ¿Verdad? Es ahí donde... No, add con direcciones, exacto. Ya, no solo mencionar la calle, sino mencionar el edificio, el lugar, el número del lugar. La calle, la dirección completa. Sí. Y lugares o ubicaciones bien específicas. Específicas. Esto es lo que a veces puede parecer a con IN. En el folleto, este teacher, ahí donde dice IN, dice IN El Salvador. Pero después dice en San Salvador, es porque está dentro de El Salvador. No. Es porque es una ciudad. Uno es un país y el otro es una. Ah, ya. Entiendo. Ciudad. País. O sea, cuando solo das el nombre del país o el nombre de la ciudad, es in. Sí. ¿Y el on? On es un poco más específico que in, pero menos que very, ¿verdad? Uh-huh. Eso está así, el triangulito así para abajo. El más grande es con in. Algo menos medio es on y las cosas más exactas, más específicas. Típico. Estamos on cuando hablamos solo de calles. Ah, solo das el nombre de la calle o el nombre de la avenida o el nombre de una carretera, ¿verdad? O sea, no estás dando una dirección exacta, completa,
Tú estás refiriéndote que tal lugar está en tal calle. Cuando hablamos de superficies, por ejemplo, en el, para decir en el segundo piso. Ah, como es una superficie, está sobre el, ese piso, es on. Generalmente cuando hablas de los pisos de un edificio y decís, ah, la oficina está en el cuarto piso. Siempre ahí generalmente vamos a hacer on. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Cuando hablas de un medio de transporte, que estás sobre ese medio de transporte, ¿verdad? Lo has abordado, estás en on a bus, on... Para los autobuses, no, ¿cómo? Bus, carro, cualquier o medio de transporte como el tren, el avión. O sea, uh-huh. Aunque te tenés que subir para entrar, ¿verdad? On. Y este otro que se llama medio de comunicación. La televisión, la radio, el internet. Vamos a ver. Pero no se está refiriendo a, lo, a los lugares de trabajo, ¿verdad? No, no, no a la piel en físico. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estamos hablando, si, está, si me quieren decir, yo te pregunto, ¿dónde viste eso? Y tú me dices, ah, en la tele. Es on the TV. Oh. ¿A dónde lo leíste? En el internet. Ah, on the internet. Ah, ya dije. Ahí está. Esto es básicamente lo que vimos. No sé si te quedó. Sí, dice, pero no, no, sí, como no lo entendía bien, se me dificultó los ejercicios porque la verdad no estaba toda confundida. Pues. Bueno, ahí puedes practicar otra vez, ahí te queda el enlace, ¿verdad? Sí, lo voy a volver a hacer ahora. Gracias, dice. Sí. Perfecto, ¿verdad? No hay problema. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye.